And just a quick reminder today to please drink responsibly. Anyone appearing intoxicated or behaving in an inappropriate manner will be removed. Thank you very much for your cooperation. Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Por si acaban de volver, no se han perdido casi nada. La controla Fernando Torres. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. No ha podido recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. El Santos debería haber jugado con más paciencia y sutileza, si es que se les han visto las intenciones desde el principio. Y llega tiempo para despejar. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Esto es lo que suele pasar. ¡Messi! ¡Mohamed Salah! ¡Buena anticipación! Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Consigue conectar el pase. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Bueno, bueno, que ha calculado mal y ya está. No es el fin del mundo. Y la juega hacia la izquierda. Consigue salir. Serbia parece haber encontrado un pasillo por la banda izquierda del rival, ¿eh? Sí, ha habido mucho movimiento de balón por esa banda. El Santos va a tener que recomponerse para detener esas internadas por la banda. Seguro, alguien tiene que hacerse cargo de esto. Y eso va a parar justo al medio. ¡Pedri! Se le ve frustrado. Le ha faltado precisión, pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí. El Santos se abre camino con muy buenos... ¡Messi! ¡El balón al palo! Salió el balón. ¡No! Desde ahí pueden llegar arriba. ¡Gran intercepción! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Buena salida!
Bien medido. Ha visto la carrera. ¡Viva la pasión! ¡Gol del Santos! El Santos ha inaugurado el marcador. Si no lo veo, no lo creo. ¡Qué precisión! Ha sido fantástico, ¿eh? Mucha gente se queja de la pelota reglamentaria que se utiliza hoy en día por lo impredecible de su trayectoria. Y es verdad, ¿eh? Pero parece que él sabía perfectamente dónde dirigir el disparo. ¡Qué dominio del esférico! Y se abre la lata. Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. ¡Y la intercepta! Eso es, se ha posicionado muy bien. Cambia el juego a la izquierda. No se iba a mover de ahí. Messi. Neymar. ¡Ahí tiene un hueco! Sí, siguen así. La goleada puede ser escandalosa. Una definición de gran clase. Buen movimiento de pies, ¿eh? Ha engañado a todo el mundo y ha ido por donde no se lo esperaba. Y claro, pues gol. Ahora deben remontar dos goles. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. A ver qué se saca de la manga. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega a la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡Centro templado! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Mohamed Salah. Un buen pase y podría colarse. Podríamos estar hablando de un gol si ese último pase hubiera sido más preciso. El Santos se tendría que haber dado cuenta de que no había hueco, no había forma de penetrar. La controla Neymar. Torres ha cortado el envío. Intenta colarla. Buen robo de balón y contragolpe. Suena el pitido que señala el descanso del partido. ¿Cómo ves el partido tras los primeros 45 minutos, Julio? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. La ventaja en el marcador es de 2-0. Substitution. Vamos con el segundo tiempo. La idea era buena, pero el pase no ha encontrado rematador. Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos, siempre. Bien visto, ha adivinado las intenciones. Estupendo corte. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Vuelve atrás. Rodri. Fernando Torres no ha tenido reparos en ponerse el mono de trabajo y bajar a defender. No es algo que nos sorprenda en el fútbol de hoy en día, ¿eh? Si tienes que bajar a por la pelota, bajas a por la pelota, no hay más. Interesante balón. Movimiento muy inteligente. Parece que sale de esa. Buen trompazo, sin tonterías. Un nuevo envío. Hace lo posible por alejar el peligro. Regalos así no se ven todos los días. Eso es, se ha posicionado muy bien. Esto huele a contraataque. Serbia consigue escapar de una situación peliaguda. Un corte magnífico. Si llegan a fallar en la defensa, creo que veríamos ahora mismo un gol más en el luminoso. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales.
Pelotazo de largo hacia adelante. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Lo que nos acaba de mostrar todo el gol que atesoran sus botas. ¡Lo! ¡Lo! ¡Al poste con el portero vencido! Eso sí es llevarse un palo. Bernardo Silva. Bueno, con la ventaja en el marcador puede ser un buen momento para replegarse, cerrar filas y esperar ya simplemente el pitido final. Vuelca hacia la derecha. Ese balón no va a llegar a su destino. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Manda un pase corto y firme. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Consigue conectar el pase. Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. Decide jugar por la izquierda. Menuda birria de pase. La pone en busca de un rematador. Menuda intercepción. Vital. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Esa jugada. Si esto que acaba de hacer no te inspira para defender. Substitutions taking place. Corner, el segundo del partido. Aventajan al contrario que todavía no ha tirado de esquina. Aparece para despejar. Vuelven a recuperar la pelota. La recibe. Ocasión. Ha tenido en sus botas la oportunidad de meter a su equipo en el encuentro, ¿eh? Se tiene que estar, de verdad, torturando. Otro pase, no la pierden. ¡Oh, se han puesto a su rival! Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Mbappé. ¡Oh! Pase a la banda izquierda. Deciden aprovechar el ancho del campo. ¡Buena anticipación! Hombre, se veían las intenciones desde su casa. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. There will be 1 minute at a time. ¡Mbappé! ¡Remata! ¡Gol! ¡Pues nada! ¡Otro más! La brecha es ya de 3 goles que dejan casi sentenciado el encuentro. Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error. Hizo sonar el silbato. El partido terminó.